Le damos la bienvenida a Perspectiva 180 grados. Hoy martes 11 de octubre. Gracias por acompañarnos en esta emisión. El día de ayer lunes le comentábamos que estaríamos en la capital del estado, en la ciudad de Puebla, para ser testigos presenciales del primer informe de gobierno de Eduardo Rivera Pérez, actual presidente de la ciudad capital. Un informe que ha levantado mucha expectativa por situaciones de todo tipo, ser un gobierno de alternancia después de que Puebla estuviera gobernado por Morena durante 3 años a cargo de este puesto Claudia Rivera Vivanco, y pues bueno, actualmente Eduardo Rivera, curiosamente los dos con el mismo apellido, de extracción panista en este primer año de los 3 que le corresponderá antes de 2024, donde muy seguramente tomará la decisión de reelegirse o de buscar la gubernatura del estado. Esto justamente entra dentro del otro tópico, por lo que es importante este informe de gobierno, que es la parte política. Y pues bueno, de manera social, la capital del estado quedó muy sensible, por qué no decirlo, hasta un tanto dolida con este gobierno de Claudia Rivera, que quedó a deber muchísimo a la ciudadanía. Realmente no representó los ideales que supuestamente Morena persigue a favor de la sociedad. Entonces, este caldo de cultivo genera una interesante situación, que por la cantidad de pobladores que se acumula en la capital poblana, pues es determinante en los procesos electorales del 2024. Estamos muy adelantados en estos temas, pero al final sentimos que la ciudadanía en el país, en lo general, está muy decepcionada de lo que los políticos han prometido y han estado cumpliendo. De ahí que la misma gente sea la que empuje un nuevo cambio en la manera de gobernar a través de las próximas elecciones. Pero regresando al tema del primer informe de Eduardo Rivera Pérez, estuvimos presentes, pudimos apreciar el desarrollo de todo este informe, por tanto también haremos algunos comentarios antes de concluir esta emisión noticiosa. En primer momento compartiremos con usted la parte esencial del informe, que se divide por supuesto en 3: la rendición del informe, la contestación del informe y el discurso del gobernador del estado, Miguel Barbosa, a quien le adelanto se ha mostrado muy condescendiente con Eduardo Rivera, demasiado, tanto que pues se entiende ahí una complicidad muy interesante que deducimos se debe a ciertos temas políticos que más adelante le estaremos platicando. Ellos aducen obviamente a una amistad desde hace más de 20 años, cuando ellos coincidieron en la 58 legislatura como compañeros diputados. Pero bueno, hay muchas otras aristas que tocar en este tema. Vamos entonces a compartir con usted en primer momento el informe de gobierno de Eduardo Rivera Pérez el día de ayer, lunes 10 de octubre, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla. Desde el primer minuto de la administración trabajamos en el rescate de espacios públicos. Puebla hoy no es igual a la de hace un año, porque trabajamos siempre, desde muy temprano, con Médico Contigo. Por primera vez, médicos llegan a la puerta de la casa de quienes más lo necesitan. En inspectorías, juntas auxiliares, colonias y unidades habitacionales. Gracias a Médico Contigo, se han afiliado más de 5.000 personas. Hemos brindado más de 7.000 consultas y otorgado más de 10.000 medicamentos gratuitos. Además, para disminuir la ceguera por cataratas en personas mayores de 50 años, se realizaron más de 108 cirugías gratuitas. Estancias infantiles. Para que papás y mamás trabajadores tengan a sus hijos en lugares seguros, se otorgaron apoyos para la regularización de estancias infantiles y estímulos económicos mensuales, beneficiando a más de 900 niñas y niños. Contigo, mujer. Se impartieron cursos y talleres gratuitos, con lo que impulsamos el empoderamiento de más de 10.000 mujeres. Para su seguridad, se impartieron talleres dirigidos a taxistas, transportistas y concesionarios de transporte público, capacitándolos contra el acoso sexual a través del programa Contigo Mujer Transporte Seguro. Impulsa Puebla.
Con Impulsa Puebla logramos atraer una inversión de más de 9 mil millones de pesos que contribuye a la reactivación de la economía en el municipio. Además, apoyamos a los emprendedores locales. 253 negocios abrieron fácil y rápido con apertura a la palabra. 852 con tasa cero y se otorgaron 950 créditos contigo para que más personas sigan emprendiendo. Más de 1,5 millones de turistas nos han visitado de acuerdo a cifras de Data Tour 2022. Por primera vez en la historia, la cocina poblana recibe un reconocimiento de talla internacional. Hoy somos orgullosamente Puebla Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica. En nuestra ciudad se vive la cultura. El Zócalo se convirtió en la sede de la exposición de la obra monumental Tú, de Rivelino. Y la Galería de Palacio albergó la exposición Pasiones por México del artista y escultor César Menchaca. Para impulsar el deporte se realizaron los torneos Street Soccer de la calle a la cancha estatal y nacional, así como el torneo de fútbol para ciegos, el cual permitió promover la inclusión social. Escudo Puebla. Porque tu seguridad es compromiso de todos. Ahora tenemos 311 nuevas patrullas y motos. Graduamos 190 nuevos policías y brindamos capacitaciones continuas para tener mejores elementos. Las cámaras de videovigilancia estaban inservibles y ya funcionan. Desarticulamos más de 105 grupos delictivos y reforzamos la seguridad gracias al trabajo coordinado con los diferentes órdenes de gobierno y municipios de la zona metropolitana. También implementamos acciones de prevención con vecinos, escuelas y negocios. Ahora los ciudadanos participan junto con funcionarios en las caminatas por la seguridad, donde se trabaja en equipo con el mejoramiento de las colonias, juntas auxiliares y unidades habitacionales. Ciudad de 10. Todos los días trabajamos para que Puebla sea una ciudad de 10. Por eso ahora las familias disfrutan de un centro histórico limpio, seguro y ordenado, con actividades de arte y cultura. Realizamos más de 990 eventos culturales. En el mes de septiembre iluminamos el corazón de la ciudad y las familias disfrutaron del mariachi del divo Alma de Juárez. En la noche del grito de independencia, ordenamos al comercio informal para la venta de antojitos en una ruta gastronómica que llegó al Parque del Carmen. Y ofrecimos un programa cultural para que los asistentes disfrutaran una noche espectacular. Todos los domingos las familias poblanas disfrutan del Gran Paseo de Puebla, con diversas actividades físicas y culturales. Llevamos a cabo la primera carrera por la juventud, en la que, con apoyo del consorcio universitario, participaron más de 3,000 jóvenes de la capital y municipios de la zona conurbada como San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Juan C. Bonilla y Amozoc. Por primera vez se logró la peatonalización de la calle de los Dulces y la implementación de parquímetros, regresando orden a las vialidades, y cuyos recursos son transparentados puntualmente. Seguimos corrigiendo el rumbo y por eso hemos llevado a cabo 917 intervenciones en parques, jardines, espacios públicos y grandes parques, donde ahora las familias disfrutan de sitios con diseños atractivos y los jóvenes en colonias y juntas auxiliares pueden practicar la calistenia y otros deportes. Todos los días embellecemos las calles con trabajos de poda y mantenimiento. Ahora contamos con barredoras mecánicas que facilitan la limpieza de las calles y avenidas. Para el cuidado de nuestro medio ambiente plantamos más de 19,000 árboles a través del programa Aire Joven. Y con el objetivo de promover el bienestar animal y la tutela responsable, realizamos jornadas de adopción y esterilización de perros y gatos. El alumbrado público es una prioridad para el municipio, porque también contribuye a la seguridad. Por eso, se instalaron 674 nuevos puntos de luz y se realizó el mantenimiento de más de 40,000 luminarias, más de 11,000 con tecnología LED. Nuestras calles quedaron de 10. A través del programa Mil Calles, en este primer año se han pavimentado y relaminado el equivalente a 318 vialidades, contribuyendo a una movilidad segura. Estamos instalando una red inteligente de semaforización y pintando pasos peatonales y carriles vehiculares. Por eso decimos que en Puebla estamos corrigiendo el rumbo. Sabemos que faltan cosas por hacer, pero con tu esfuerzo y dedicación, hemos alcanzado grandes logros. Lo estamos haciendo juntos. Porque es contigo, mamá y papá. Contigo, trabajador y trabajadora.
Contigo maestro y maestra. Contigo empresario y empresaria. Contigo comerciante. Contigo emprendedor y emprendedora. Contigo estudiante. Contigo profesionista. Contigo deportista. Contigo niña y niño, como se logran grandes cambios. Por eso sabemos que es contigo, que vamos con todo a seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. En Panadería Marilolis tenemos el tradicional sabor del pan de Jicotepec, hecho con ingredientes frescos de la región. Tenemos marquesote, roscas de azúcar y sal, charros, pan de huevo y, por supuesto, la deliciosa galleta esponjada de Jicotepec. Contamos también con gran variedad en telas, franelas y jergas. Los domingos, encuéntranos en la 1 de 7 de la mañana a 6 de la tarde en calle Aquiles Cerdán, esquina con 12 de diciembre. También estamos en Mercado Emilio Amador, en el local 6, en Jicotepec. Pan con sabor a Jicotepec, solo en Panadería Marilolis. Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. Con mano firme y corazón huauchinanguense, la estrategia para transformar nuestro municipio ya muestra resultados. Adquirimos 8 nuevas patrullas completamente equipadas en beneficio de tu seguridad. Capacitamos a nuestros policías preventivos para brindarte un mejor servicio. Pusimos en marcha la policía de barrio en zonas de atención prioritaria, conectando cámaras vecinales al centro de monitoreo de la ciudad. A través del programa Cuidamos de Ti, logramos reducir en más de 35% los delitos de alto impacto durante el primer año de gobierno, como resultado del trabajo de inteligencia y participación ciudadana. Garantizamos la integridad y derechos de los huauchinanguenses. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero. Y lo estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. ¿Estás listo para construir la casa de tus sueños? Nosotros tenemos el terreno que estás buscando. Terrenos totalmente planos y de fácil acceso, en excelente ubicación, tranquilos y con un entorno a la altura de tus expectativas, donde tu familia y tú disfrutarán de una excelente calidad de vida. No esperes más, contáctanos. Será un placer atenderte. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. Venta de casa en Santa Cruz, de 4 pisos. La casa cuenta con 6.50 metros de ancho por 11 metros de largo, a un excelente precio. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Queda en uso de la palabra el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para que realice la presentación del primer informe de gobierno sobre la situación que guarda la administración pública municipal correspondiente al periodo que comprende del 15 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2022.
Mario Benedetti dijo una vez que 5 minutos bastan para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Lo cierto es que el famoso dicho de que el tiempo es oro es totalmente verdad. Un año puede parecer algo fugaz, pero en este intervalo de tiempo suceden cosas extraordinarias. Nuestro corazón, por ejemplo, late más de 39 millones de veces. ¡Qué maravilla! Se comparten en el mundo más de 140 mil millones de fotos en Facebook. Nacen más de 1.6 millones de mexicanos, que es prácticamente la población del municipio de Puebla. Extraordinario. Y en Puebla no es la excepción, porque tan solo en un año el rumbo de la ciudad ha cambiado y ha sido para bien. Y eso es lo que nos convoca a estar aquí para compartir con ustedes un año de buenos resultados. Para mí, es una emoción infinita el que me acompañen. Agradezco infinitamente a las poblanas y a los poblanos que me brindaron su confianza y este gran honor de servirles. De corazón, muchísimas gracias por estar conmigo y por hacer de este año un año estupendo. Saludo con respeto al gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, al magistrado Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia, al diputado Sergio Salomón, presidente de nuestro Congreso Estatal, a Santiago Krill Miranda, presidente de la Cámara de Diputados de nuestro país, al Ejército y nuestra Guardia Nacional, a los exgobernadores, a los legisladores federales, locales que nos acompañan, a los dirigentes nacionales de los partidos políticos, dirigentes estatales y municipales de los mismos, a los presidentes municipales de nuestro estado de Puebla y de otras ciudades capitales, agradezco su presencia, a los empresarios, a los medios de comunicación, a los líderes sindicales de mercados y de agrupaciones, representantes de la sociedad civil y a todas las personas que nos acompañan y que nos siguen a través de la transmisión por redes sociales. Hace un año, cuando tomé posesión del cargo, hubo voces que me dijeron: no va a haber recursos para cumplir tus promesas de campaña. Jamás vas a reordenar el centro histórico y sacar el ambulantaje. Y va a ser difícil corregir el rumbo de la ciudad en tan poco tiempo porque te la dejaron abandonada. Pero un año después, estamos aquí, rindiendo cuentas de lo realizado. Y aunque sabemos que faltan cosas por hacer, podemos afirmar que Puebla avanza por el camino correcto. Un año después estamos aquí trabajando sin descanso. Un año después estamos aquí más fuertes, más unidos y mejor preparados para lo que venga. Y podemos afirmar que en Puebla estamos corrigiendo el rumbo. Amigas y amigos, somos un gobierno de coalición. Así llegamos y así hemos gobernado, sumando las propuestas, la pluralidad de ideas y la buena voluntad de las fuerzas políticas que conformamos este proyecto. Los partidos están representados en el cabildo, en el gabinete, ambos plurales y paritarios, en donde la capacidad y la experiencia de las mujeres ha sido fundamental para el buen desempeño de esta administración. Quiero agradecer el respaldo y compromiso de los dirigentes nacionales y estatales, del PAN, del PRI, del PRD, a la dirigencia estatal de Pacto Social de Integración, por su presencia y su apoyo. Amigas y amigos, el respeto y la cordialidad entre los gobiernos son fundamentales para que las cosas funcionen bien. Gobernador, hay a quienes les intriga a veces la forma en que nos llevamos, a veces con ciertos jaloneos, pero también en colaboración. Y hemos demostrado, amigas y amigos, que con hechos y que a pesar de las diferencias, logramos hacer acuerdos por el bien de Puebla. Somos políticos profesionales, hemos compartido amistad de hace tiempo y sabemos ponernos de acuerdo.
Esta relación respetuosa e institucional nos ha permitido hacer varias cosas. Por ejemplo, la coordinación permanente en materia de seguridad y ordenamiento del centro histórico. El apoyo de 50 millones de pesos el pasado de noviembre para obras de relaminación. El trabajo conjunto para resolver la prestación del servicio de agua potable en Puebla y el área metropolitana. Recordarás, gobernador, que hace un año, en mi toma de protesta, que varios de ustedes estuvieron presentes, me dijiste, el agua es asunto tuyo. Y yo mismo te contesté, no, es el tuyo. Pues bien, gracias al diálogo entre ambos y gracias también al apoyo de los diputados locales, resolvimos este delicado tema para el beneficio de las familias poblanas. Estimado gobernador, te reitero que cuentas con mi apoyo y sé que cuento con el tuyo para seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. Este ha sido un año de buenos resultados. Las acciones están a la vista y al alcance de todas y de todos, como lo observamos en el video, aunque sea solo de una sola pantalla. Prometimos más y mejores policías y cumplimos. Prometimos más seguridad y por eso reactivamos el sistema de videovigilancia. Entregamos 311 nuevas patrullas y motocicletas, entre otras acciones más. Dijimos que recuperaríamos nuestro centro histórico y hoy es un espacio ordenado, limpio, que pueden disfrutar los poblanos y también los turistas. Anunciamos créditos contigo y ya entregamos todos. Nos comprometimos a pavimentar y relaminar 1,000 calles y ya llevamos más de 300. Prometimos una mejor ciudad iluminada y hemos intervenido más de 40,000 puntos de luz. Aseguramos también que tendríamos camellones, parques limpios y bien podados. Llevamos más de 6.7 millones de metros cuadrados de mantenimiento. También prometimos atención médica gratuita a la puerta de tu casa y Médico Contigo es un programa que llegó para quedarse. Prometimos 70 estancias infantiles y cumplimos. Todas ya están funcionando. Y dijimos y dijimos, amigas y amigos, que pondríamos a Puebla en los ojos del mundo. Y hoy somos la capital iberoamericana para la cultura gastronómica. Somos un gobierno que tiene palabra y que cumple lo que promete. Estos logros, también hay que decirlo, son gracias al trabajo de un gran equipo que me ha acompañado en el camino. A las regidoras, a los regidores, a la síndico municipal, que hacen su lucha diaria desde el cabildo y desde sus comisiones, gracias por su trabajo, por su dedicación, por su compromiso a favor de las familias poblanas. Aquí han demostrado que no importa el partido o nuestras diferencias, y que siempre es importante dar resultados porque nos une el amor a Puebla. También quiero agradecer a los titulares de las dependencias y a sus equipos de trabajo. Gracias por su entrega diaria, por trabajar en equipo y por mostrarnos que se pueden hacer las cosas bien desde la primera, con profesionalismo y sobre todo con vocación de servicio. A los presidentes de las juntas auxiliares, gracias por su colaboración y esfuerzo a favor de sus comunidades. Estoy seguro de que seguiremos trabajando en equipo. También a todas las trabajadoras y trabajadores del ayuntamiento. Gracias por su entrega, su generosidad y disposición que hace que este gobierno cumpla con sus objetivos y que Puebla sea una mejor ciudad. Agradezco la disposición y el compromiso de los líderes de los sindicatos Benito Juárez e Ignacio Zaragoza, con quienes llegamos a muy buenos acuerdos a favor de las condiciones laborales de los trabajadores del ayuntamiento. Porque miren, somos un gobierno que dialoga, somos un gobierno que escucha
Y aquí, en mi gobierno, no hay diferencia entre trabajadores de base y de confianza. Para mí, todos somos de confianza. Somos equipo que está corrigiendo el rumbo de Puebla. Gobernar no solo se trata de cumplir con un plan. Gobernar también implica tener la capacidad de atender varias cosas y urgencias al mismo tiempo. Recuerdo que a los 15 días de asumir el cargo, recibí una llamada de alerta en la madrugada, avisándome de la explosión de un ducto en San Pablo, Xochimilhuacán. Me imaginé lo peor. Rápidamente di instrucciones para que se movilizaran los cuerpos de emergencia del municipio, coordinando los esfuerzos también con el gobierno estatal. Inmediatamente me trasladé al lugar de la explosión para supervisar las acciones. Hubo grandes pérdidas, pero gracias a la pronta intervención de los cuerpos de emergencia se evitó una catástrofe. Aprovecho también para agradecer al gobierno del estado por la construcción y entrega de casas a los afectados. Y como este hecho, amigas y amigos, hemos enfrentado otros sucesos. La explosión del 26 de enero en la 2 Poniente y la Diagonal. Las trombas que nos han derribado más de 70 árboles. Las inundaciones, desbordamientos de ríos, rescate de personas. El sismo del pasado 19 de septiembre, que afortunadamente dejó un saldo blanco. Y otros eventos más. Desde aquí, quiero enviar mi solidaridad y respeto a las familias de los afectados. Quiero hacer énfasis que en estas situaciones han estado presentes héroes y heroínas que cuidan de todos nosotros, no importando ni el día, ni la hora, ni el clima. Y al personal de Protección Civil, de Seguridad Ciudadana, a los bomberos y Cruz Roja Mexicana, al Ejército Nacional, a las personas de servicios públicos del organismo operador de Limpia, a Protección Civil del Estado y a todas las áreas que se han sumado para prestar ayuda, reciban nuestro más sincero reconocimiento y pido que les brindemos un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna hemos logrado resultados importantes, pero aún hay pendientes que debemos atender. México vive serios problemas de inseguridad y de violencia. En lo que va de este siglo, que son 22 años, han sido asesinadas en nuestro país cerca de 500,000 personas. Para que nos demos una idea, esta cifra rebasa a los soldados estadounidenses muertos en todas sus guerras a lo largo de su historia. Esto es una tragedia que afecta a México. Y Puebla no es una isla que escape a esta realidad. Independientemente de lo que decidan los legisladores federales sobre la presencia y actividad de las Fuerzas Armadas, me parece sano y urgente abrir un debate y solución nacional sobre el fortalecimiento y profesionalización de las policías estatales y municipales, sobre la figura de la policía metropolitana, el mejoramiento de sus sueldos, prestaciones, capacitación y estrategias de seguridad. Pero también es importante definir el papel que debe de jugar la sociedad civil en temas de prevención del delito, en disminuir las adicciones, así como fortalecer la educación y formación de nuestros hijos en el hogar y en la escuela. Amigas y amigos, si todos hacemos un esfuerzo en la misma dirección, vamos a corregir de fondo este grave problema que tenemos en nuestro país. Y como presidente municipal, alzo la mano desde Puebla y hago un llamado respetuoso a todos los actores políticos del Estado y del país a reflexionar lo que tenemos que hacer
cada uno desde su ámbito de competencia. Esto para poder lograr un México y una Puebla en paz y un mejor futuro para nuestros hijos. Los invito a sumar esfuerzos, porque la seguridad es tarea y compromiso de todos y cada uno de nosotros. Amigas y amigos, en el 2023 vamos a mantener las 6 acciones que nos han permitido corregir el rumbo de Puebla. Escudo Puebla para trabajar por tu seguridad. Impulsa Puebla para apoyar el emprendimiento y generar empleos. Ciudad de 10 para tener más calles y parques como tú los mereces. Contigo Mujer para empoderar a las mujeres. Médico Contigo para llevar la salud a quienes más lo necesitan. Estancias infantiles para que tus hijos estén en buenas manos. Pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a seguir haciendo muchas cosas más. Pondremos a Puebla en los ojos del mundo y por primera vez seremos sede del Campeonato Mundial de Fútbol 7, en el que vamos a contar con la presencia de 24 selecciones de diversos países. Con este campeonato, que se hace en coordinación con el gobierno estatal, estamos generando un mejor rumbo para la derrama económica y presencia de turismo internacional. Les invito también a que vean las siguientes imágenes. Observen cómo quedó la 11 Norte-Sur. Vamos a intervenir también todas las avenidas y cruceros principales de la ciudad, mejorando el alumbrado, el balizamiento, la señalética, la sincronización de los semáforos y la poda de áreas verdes. Por primera vez en la historia de la ciudad, ahora sí, vamos a lograr sincronizar todos los semáforos en un solo centro de control. Vamos a acabar con las bocas de lobo, mejorando la iluminación en escuelas, barrios, colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares. Y sé también que una de las principales demandas de la ciudadanía es el mal estado de las calles. Por eso, seguiremos trabajando por más vialidades de 10. Vamos a incrementar de 80 millones de pesos a 110 millones de pesos el programa de bacheo. Esto para atender este problema que tanto afecta a Puebla. Y también sabemos que rehabilitar calles es importante. Y por eso, antes de que termine este año, quiero anunciar que arrancaremos la relaminación de la Avenida San Claudio en Ciudad Universitaria, la Avenida Tecnológico en el Instituto Tecnológico de Puebla, las avenidas de la 14, 16 y 18 Oriente, la Avenida Rosales, la Avenida 5 B Sur, todo esto que equivale a 136 calles más. Y el tiempo nos dio la razón, porque vamos a hacer uso de la línea de crédito para adelantar estas acciones en beneficio de la ciudad. Otro de los programas también exitosos de este gobierno es Construyendo Contigo. ¿En qué consiste? El gobierno de la ciudad pone el material y los vecinos ponen la mano de obra. Y esto para hacer calles nuevas. Aquí vamos a duplicar los recursos. De 50 pasaremos a 100 millones de pesos, que nos va a permitir hacer 150 calles más con las que seguiremos corrigiendo las vialidades de nuestra ciudad. Se requiere también corregir el rumbo de la salud y de quienes más lo necesitan. Y por eso vamos a continuar con la política de salud mental y vamos a impulsar la estrategia municipal contra las adicciones. Y por otro lado, debido al éxito obtenido, vamos a lanzar la segunda fase de la campaña de cirugía de cataratas, en la que se realizarán más de 400 operaciones. Amigas y amigos, como lo dije y lo sostengo, en este gobierno nos ocupamos por la seguridad las 24 horas del día, todos los días de la semana. Y aquí vamos a incrementar la red de videovigilancia e instalaremos arcos de seguridad con una inversión de más de 100 millones de pesos. Graduaremos al cierre de este año cerca de 380 policías, lo que representa el 60% de los graduados de toda la anterior administración. Pero también para el 2023
vamos a graduar 200 policías más. Vamos a lanzar la plataforma de seguridad Alerta Contigo, la cual va a permitir mejorar la respuesta y atención de emergencias. Y vamos a reforzar la coordinación entre los comités vecinales y la policía municipal para prevenir el delito y fortalecer la cultura de la denuncia. Porque tu seguridad es compromiso de todos, tenemos que seguir corrigiendo el rumbo de nuestra ciudad. Distinguida audiencia, un buen gobierno es el que le ahorra tiempo y dinero a sus ciudadanos, sobre todo evitando la corrupción. Quiero decirles que realizar trámites para abrir un negocio en el centro de atención municipal antes era un viacrucis. Se los digo en serio. Había que llegar a las 5 o 6 de la mañana para sacar ficha de turno y poder empezar a hacer sus trámites. Pues esto, amigas y amigos empresarios, se acabó. Porque a partir del próximo año, y gracias a la coordinación con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y las cámaras empresariales, los 25 principales trámites, como licencia de funcionamiento, uso de suelo, alineamiento y número oficial, se harán a través de la ventanilla digital. Todo va a ser en línea. Desde la casa o desde el negocio podrás hacer tus trámites. Y esto, de una vez anuncio, nos va a convertir a México en el Puebla, en el municipio líder de nuestro país y de América Latina. El programa Créditos Contigo también ha sido un éxito. Aquí consiste que el gobierno paga los intereses de los créditos que solicitan. ¿Saben quiénes han solicitado más créditos? ¿Quién? Las mujeres. ¿Y saben cuánto deben las mujeres de una bolsa de 25 millones de pesos que se creó para este proyecto? Prácticamente nada. El 0.25%, menos de 20 mil pesos es lo que se debe de este programa de Créditos Contigo. Las mujeres cumplen con pagar a tiempo y saben luchar con un mejor rumbo para su familia. Y por eso, este proyecto lo vamos a ampliar a 3 mil créditos, con una bolsa de 75 millones de pesos que va a generar miles de empleos con el apoyo también de las mujeres. Con estas acciones, amigas y amigos, estamos corrigiendo el rumbo de Puebla. Pero una ciudad no se construye sola, se construye con el soporte, con el impulso de los ciudadanos. Y yo quiero reconocer el trabajo del consorcio universitario, de la UAP, de las cámaras empresariales, de los municipios de la zona metropolitana, de los sindicatos y los consejos de participación ciudadana que integran la Comisión Permanente por Puebla. Gracias a su esfuerzo, hemos recibido apoyo en proyectos importantes como becas para hijos de los policías, el programa Amigo Policía, la donación de un auto para el programa Médico Contigo, o la primera carrera de la juventud. Y para el siguiente año, vamos a lanzar de manera conjunta una campaña de valores que impulsaremos también con la Cámara de la Industria de Radio y Televisión. Vamos a realizar el Diplomado de Liderazgo para Policías y Comités de Participación Ciudadana. Y vamos a impulsar nuevos proyectos para la cultura de la paz. Corregir el rumbo de Puebla ha sido una tarea de todas y de todos. Y por eso pido un merecido aplauso para todos los integrantes que forman esta Comisión Permanente por Puebla. Muchas gracias. Nada de esto sería posible
sin la ayuda y presencia de mi familia. Quiero agradecer a mis padres y hermanos, de quienes me siento profundamente orgulloso por la educación y ejemplo de vida que me hacen ser lo que soy. Quiero agradecer a Liliana, a Ilse, a Ale, a Lalo y a Mateo. Muchas gracias por su amor y muchas gracias por su comprensión. A ti, Liliana, gracias por tu esfuerzo y trabajo al frente del DIF, de proyectos tan humanos como Médico Contigo o las operaciones de cataratas, en donde has tocado el corazón de empresarios para que con sus donativos estas acciones se puedan llevar a cabo. Gracias en verdad por tu dedicación, por tu amor, por entusiasmo para servir a las familias de Puebla. Le agradezco a Dios la bendición de estar aquí. Gracias también a todos y cada uno de ustedes por sus palabras de aliento, su apoyo, su compañía, en las buenas y en las malas. Quiero decirles que seguiré concentrado en mi trabajo de presidente municipal, corrigiendo el rumbo de Puebla. Y para quienes me preguntan acerca del futuro, les digo que los tiempos y las circunstancias cambian constantemente, y las luchas también. Y que un político, un buen político, debe de estar preparado para los retos por venir. Y yo soy un hombre de lucha, que siempre está listo para afrontar las batallas que vengan. Dios y el tiempo abrirán el camino, y ustedes, los ciudadanos, tendrán la última palabra. Hoy en Puebla vemos un rumbo claro y un futuro prometedor. Continuar por este camino es tarea de todas y de todos. Y estoy seguro que unidos podemos hacer más. Vamos a lograrlo. ¿Cómo? Contigo. Sí, contigo, gobernador, que gentilmente te pido sigas apoyando al municipio de Puebla en temas de seguridad y con más recursos para nuestro municipio. Sí, contigo, rector y rectores, para que sigan impulsando la educación y la formación de sus alumnos. Contigo, empresario, para que sigas generando más empleos. Contigo, monseñor Víctor Sánchez, y con las iglesias de Puebla inspiradoras de paz. Contigo, servidor público. Contigo, líder sindical o social. Contigo, policía, maestro, comerciante y trabajador, medio de comunicación. Contigo, madre y padre de familia. Contigo, mujer, joven o niño. Cuenten conmigo, cuenten con su presidente municipal, quien pondrá de sí para poder lograrlo, porque nada ni nadie va a detener mi espíritu de seguir trabajando y dando mi vida por el bien de Puebla. Sé que aún faltan cosas por hacer, pero por ende su participación de todos ustedes es indispensable para seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. ¿Pero qué significa que estamos corrigiendo el rumbo? Significa ser actor, no mero espectador. Significa participar y significa involucrarse. Corregir es resolver, rectificar, cambiar para mejorar. Rumbo representa dirección, motivación y representa nuestro gran destino. Amigas y amigos, corregir el rumbo significa creer en ti, significa creer en todos y cada uno de nosotros, creer que se puede hacer política de manera distinta, creer que es posible lograr un fin superior por encima de nuestras diferencias, creer que somos capaces de hacer más de lo que hemos podido lograr. Vamos juntos, te invito, vamos con fuerza y pasión, vamos con todo el corazón, vamos con todo a seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. Muchas gracias.
Unidos. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. A un año de trabajo, hemos mantenido un Huauchinango limpio. Se adquirieron dos nuevos compactadores con una capacidad de 9 toneladas, ampliando el parque vehicular que brinda el servicio de recolección en la cabecera municipal y 42 localidades, con el diseño de 46 rutas, que acopia 50 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales ninguna ha llegado a barrancas ni ríos, para así conservar limpio nuestro ecosistema. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero, y lo estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. Porque usted lo merece, Econosuper. Un lugar que le brinda economía, calidad, buena atención y mayor variedad. Todo en un solo lugar. No pierda tiempo consultando precios, mejor venga a Econosuper. Trabajamos para ofrecer la mejor experiencia en sus compras. Porque ponemos lo mejor en cada uno de nuestros productos, el verdadero ahorro está en Econosuper. Salones de fiestas, Princes Valentinos y Ángeles. Tus eventos están en el mejor lugar. Te ofrecemos renta de mobiliario, mantelería, cristalería, losa, banquetes, luz y sonido, todo a precios accesibles, porque la calidad en el servicio de nuestros establecimientos siempre nos distingue. En Jicotepec, Princes, Valentinos y Aries son la mejor opción para tus fiestas. ¿Estás listo para construir la casa de tus sueños? Nosotros tenemos el terreno que estás buscando. Terrenos totalmente planos y de fácil acceso, en excelente ubicación, tranquilos y con un entorno a la altura de tus expectativas, donde tu familia y tú disfrutarán de una excelente calidad de vida. No esperes más, contáctanos. Será un placer atenderte. Si se trata de comprar, lo tiene usted que pensar. Inmueblería Guadalupana es su mejor opción. En atención, calidad y precio, nadie le gana a Mueblería Guadalupana. Porque en Mueblería Guadalupana, usted siempre gana. Visítenos en Reforma 103 bis en Jicotepec de Juárez, Puebla. En Casa Don Gil te ofrecemos todo lo que necesitas para construir o remodelar tu casa. Ferretería, electricidad, muebles de baño, herramientas para tu trabajo y hogar.
Y ahora conoce también nuestra línea en herrería para puertas, ventanas, techados y estructuras, con precios sin competencia en toda la región. Casa Don Gil. Hemos escuchado el primer informe de buenos resultados. Gracias, señor presidente. A continuación, tiene el uso de la palabra el regidor José Carlos Montiel Solana, quien dará contestación al primer informe de gobierno. Buenas tardes, ciudadano Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado de Puebla. Ciudadano Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal constitucional de nuestra capital. Ciudadano Sergio Salomón Céspedes Peregrina, diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Amigas y amigos regidores, síndica municipal, saludo a todos los presentes. Con la honrosa representación de este cuerpo edilicio y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78, fracción 26ª, 92, fracción novena de la Ley Orgánica Municipal y 12, fracción octava del Reglamento Interior de Cabildo y Comisiones del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, doy contestación al primer informe de gobierno presentado por el maestro Eduardo Rivera Pérez, en el que se detallan los resultados de la Administración Pública Municipal. Este acto contribuye al espíritu de rendición de cuentas y transparencia como componentes esenciales de un gobierno democrático. Agradezco la confianza de mis compañeras y compañeros regidores. Me dirijo a ustedes con la convicción de un ciudadano sin militancia partidista, con la obligación de ser voz, no solamente de las expresiones plurales que conforman este cabildo, sino también de las poblanas y poblanos a los que representamos. En 2021, la voluntad ciudadana, más que buscar una mera alternancia, impulsó un proyecto con una nueva visión para el municipio, con al menos tres características. Primero, ser un gobierno experimentado, eficaz y eficiente, que hiciera rendir al máximo el presupuesto y multiplicar el impacto de sus acciones, que hiciera más con menos en un contexto de pospandemia y con recortes en las participaciones federales, para revertir los indicadores que colocaban a nuestro municipio en los últimos lugares a nivel nacional. Segundo, ser un gobierno con pluralidad, que respondiera a las demandas sociales, actualizando el marco jurídico reglamentario a través del diálogo respetuoso y la suma de voluntades. Y por último, ser un gobierno que reorientara las prioridades del municipio. Hemos visto y escuchado con atención lo realizado en estos primeros 12 meses de gobierno, a través de 6 acciones que están corrigiendo el rumbo de Puebla. Damos cuenta de cómo hoy nuestra ciudad tiene un avance considerable en materia económica y turística, atrayendo más de 9,000 millones de pesos de inversión privada directa y llegando a más de 1,300,000 habitantes. ¿Cómo se ha invertido en espacios públicos para el esparcimiento y sana convivencia de poblanas y poblanos? ¿Cómo se ha recuperado y reordenado la sala de nuestra casa, nuestro centro histórico, patrimonio mundial?
cómo se han atendido a los grupos vulnerables, impulsando su crecimiento emocional, físico y profesional. Cómo se ha mejorado el alumbrado público para garantizar zonas seguras, transitables y para la convivencia social. Cómo se han realizado esfuerzos sin precedentes para garantizar la seguridad y tranquilidad de las familias poblanas, por mencionar solo algunas. A un año de gobierno, distintas calificadoras y encuestadoras ubican a esta gestión dentro de las 10 mejores del país, con retos por enfrentar. En los siguientes días, tal y como lo establecen nuestras leyes y reglamentos, se llevarán a cabo las comparecencias de los titulares de las dependencias de la Administración Pública Municipal. Será un análisis puntual de la situación que guarda la Administración. Lo haremos en cumplimiento de nuestras facultades y con la objetividad contenida en la esencia de nuestra vida democrática, en un ambiente de pleno respeto y con altura de miras. Esa altura de miras que radica en la corresponsabilidad política para beneficio de la sociedad. Y justamente a partir de ello, en el marco de la pluralidad política, oportunidad para el diálogo, para el contraste de ideas, en el consenso y el disenso para llegar a acuerdos que nos permitan confluir en los intereses que nos son comunes por encima de nuestras visiones ideológicas y para encontrar soluciones en favor del interés común. El Cabildo no puede ser trinchera de revanchas, porque le estaríamos apostando al fracaso de nuestra ciudad. Recordemos en todo momento que la pluralidad no entorpece, sino enriquece. Bajo estas premisas, es como este Cabildo plantea abonar en la construcción de nuestra ciudad, a partir del fortalecimiento del marco normativo, a través de iniciativas necesarias para la atención de los grandes temas que demanda nuestro futuro. Si bien es cierto que la verdadera certificadora de la gestión gubernamental es la propia sociedad, nosotros, como sus representantes, seremos precisos en el análisis y en la función de vigilancia. Aprovecho para reconocer la voluntad y aportación de las 6 fuerzas políticas y de la sociedad civil representadas en este Cabildo. Estoy convencido que este cuerpo edilicio seguirá cumpliendo honrosamente con su misión, para que en nuestro municipio la democracia se siga consolidando como pilar de nuestras instituciones, sobreponiendo el interés general a visiones parciales para alcanzar importantes resultados en beneficio de las y los poblanos. Presidente Municipal, reconozco en ti y en todo el equipo que conforma esta administración su trabajo, esfuerzo, dedicación, pasión y compromiso por hacer de Puebla una mejor ciudad. Cuentas con este Cabildo plural y democrático para seguir construyendo entre todos las mejores soluciones que nos permitan seguir corrigiendo el rumbo de Puebla. Muchas gracias. Agradecemos al regidor José Carlos Montiel Solana. Venta de terreno en Colonia El Mirador, camino a Puga. Terreno de 10x20. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales. Ven y vive la moda vaquera en Mundo Vaquero.
tenemos las mejores marcas en botas y botines, la más alta calidad en playeras, camisas y pantalones. Conoce nuestra variedad de accesorios en piel. Somos distribuidores de las marcas Cuadra, Franco Cuadra, Tombstone y Justin. Viste a todo galope el mundo vaquero. La rendición de cuentas es la herramienta que posee la ciudadanía para acceder a las acciones que realiza el gobierno. Por eso te invito a que conozcas el trabajo que hemos realizado durante este primer año de actividades. Hoy, más que presentar un informe de gobierno, quiero hablarte de lo que hemos construido juntos y los compromisos que hemos generado en mi constante acercamiento con la ciudadanía, el cual se rige a través de 6 ejes fundamentales que comprende el Plan de Desarrollo Municipal: desarrollo económico, seguridad pública y Estado de Derecho, salud y desarrollo social, medio ambiente, gobierno moderno y transparente, así como infraestructura. Quiero darte las gracias por la confianza y que sepas que cuentas con un gobierno honesto, incluyente, transparente y cercano a la gente. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero, y lo estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. Venta de 7 departamentos con 4 locales en calle 20 de noviembre, a unos pasos del centro de Huehuetenango, Puebla. Terreno de 15x3. Para mayor información, comunícate al 776-106-8494. Es un honor contar con la presencia esta tarde de Seth Lima Barrientos, coordinador de los presidentes municipales del Sistema PAN. Fuerte el aplauso para él, por favor. Agradecemos la presencia de Arturo Botello, senador de la República. Saludamos a Manuel Añorbe, senador de la República. Queda en uso de la palabra la secretaria del Honorable Ayuntamiento. Muchas gracias. Escuchemos con atención el mensaje del ciudadano Luis Miguel Barbosa Huerta, gobernador constitucional del Estado. Gracias. Saludo con mucho respeto a los hombres, a las mujeres, servidores públicos, muchos, ciudadanos, ciudadanas, integrantes del Cabildo, a los invitados especiales, parece que ya salió el presidente de la Cámara de los Diputados, Santiago Krill, diputado Santiago Krill, saludos, licenciado. Los presidentes nacionales que hoy participan de este cabildo, testimonian este cabildo, senadoras, diputados, a todos. Bienvenidos a Puebla. Decirles que estoy muy complacido, estoy asistiendo a los informes de ayuntamientos. Solamente puedo ir a las cabeceras de distrito, son 22, con todo y Puebla. Y me he encontrado que hay gobernantes, mujeres, hombres, que hoy lo hacen con un gran cúmulo de ideas, programas. Todas las acciones públicas tienen una denominación, un eslogan,
que los identifica esas acciones frente a la ciudadanía y de verdad los hace más cercanos. Muchas acciones, y sobre todo acciones culturales. Hay mucho esto en políticas públicas hoy en los ayuntamientos poblanos. Se está gobernando bien en los ayuntamientos de Puebla. Y hoy es el informe de Eduardo Rivera Pérez. Y me toca hablar bien de él. Pues ni modo que no. Quiero decirles, no sé por qué Eduardo lo sigue remarcando de nuestra misteriosa amistad. No, no tiene nada de misteriosa, che. Y entonces, sospechosa. Y entonces somos amigos desde hace más de 20 años. Nos conocimos cuando fuimos diputados en la 58 legislatura y nos tomamos a preso. Así es que hemos caminado así, en esa referencia de amistad, él en su ruta y yo en la mía. Y bueno, le tengo respeto y para mí es un político destacado, un político lúcido y un político inteligente. Esas son las tres características que Eduardo Rivera tiene para el político Miguel Barbosa. De verdad que sí. Y bueno, no puede haber más que una coordinación estrecha entre el gobierno del estado y el principal municipio del estado. El municipio de Puebla, junto con 5 municipios, conforman, están todos presentes, la alcaldesa de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Amozoc, no sé si está Amozoc, parece que no lo escuché, pero conforman la zona metropolitana. 3,5 millones de poblanos viven en esta gran zona metropolitana. Y por tanto, la solución de sus problemas es un asunto que se atiende en coordinación o no se resuelve. Todos los programas del gobierno del estado aquí tienen el asiento principal de su desahogo, acá en este municipio, en esta zona conurbada. Aquí hacemos inversiones del gobierno del estado. Aquí, de manera coordinada. La seguridad pública representa la mayor prioridad. Hasta el 40-45% de los índices delictivos ocurren en la zona conurbada. Y por tanto tenemos que estar coordinados. Nosotros disolvemos bandas, detenemos todos los días delincuentes en Puebla, todos, junto con Ejército y junto con Guardia Nacional y junto desde luego con Policía Municipal. Porque mi querido Eduardo, en este día que le voy a decir que sí a todo, siempre... Siempre ha repetido el que le hizo el discurso que fue él, y Liliana, dice, a la labor que hace el municipio se suma el gobierno del estado. A veces al revés, poquitas veces al revés. De verdad que sí, pero yo respeto mucho el planteamiento del que rinde su informe. Y tomamos acuerdos en todas las cosas. Ya refirió la forma tan audaz como nos aventajamos mucho en el tema del agua potable, en lo de la basura. La basura de Puebla, estamos ahí metidos nosotros, en todo, diseñando los modelos de negocios, los modelos de prestación de servicios, en todo estamos coordinados. Los recursos son limitados, señores. Y hoy quienes vienen acá a testimoniar como invitados especiales, gente destacada, muchísimos amigos míos, muchísimos, ¿sí? Y amigas, saben que no hay recursos suficientes. Yo creo que sí está cambiando,
Fíjense lo que voy a decir. Está cambiando el destino del rumbo de Puebla, pero de la ciudad, porque del Estado lo estoy haciendo yo. Transformar el rumbo de cada municipio, de cada estado, entre otras cosas, es transformar el ejercicio del poder. Hacerlo democrático, transparente. Hoy ningún municipio del estado de Puebla es presionado por el gobierno del estado. Ninguno. Nunca he descolgado el teléfono del presidente Eduardo Rivera para hacerle una recomendación. Jamás. Menos para amenazarlo, como sí fue objeto de ello en su anterior gestión. Lo digo claramente y con mucho respeto. No, yo a ningún presidente municipal me arrogo ese derecho. Tratamos de mejorar las condiciones de los gobiernos municipales. Ayudamos. Es nuestra labor. Es nuestra labor. Hacemos un ejercicio de gobierno que acompañe a las alcaldías. Nunca que las presione. Nunca que las presione. Quien se enfrenta a la delincuencia de manera frontal es el gobierno del estado, no los municipios. Nos coordinamos con ellos, pero quien se enfrenta en el día a día somos nosotros. Compartimos con ellos la solución de los asuntos educativos, de salud. Estamos bien, andamos bien en todos los rubros de gobierno estatal. Seguridad pública, somos un estado que transita por la medianía. No satisfechos estamos. Debemos estar mejor, siempre mejor, pero estamos mejor que en la mayoría de los estados de la República. En educación estamos bien. Salud, un sistema de salud fuertísimo, el que tenemos. Puebla no tiene bomberos. Los bomberos son del estado. Pero esa es nuestra coordinación. Esa es nuestra coordinación en protección civil. Somos dependientes en todo lo que es la vida municipal. Celebro que esté gobernando Eduardo Rivera. Créeme que sí. Créeme que sí. Celebro que haya estilos distintos de gobernar en el estado. Respeto a todos los estilos de gobernar y los hago míos. Soy un gobernador que cree en la democracia, que percibe perfectamente las intenciones de lo que hoy son los informes. Mi querido Carlos, dejaron hace mucho tiempo de ser actos ciudadanos. Son actos políticos. Sí, lo son. Y qué bueno que lo sean. ¿Cuántos meses el peso político, la densidad política? O sea, se está yendo de lado aquí este centro de convenciones. Pero así que sea. Así que sea. Todos tienen su oportunidad de desarrollar sus actividades aquí en Puebla, de pronunciarse. Aquí a nadie se vigila, se espía ni se persigue. ¿Eres libre, Lalo? ¿Ya te diste cuenta? La primera vez que es libre siendo alcalde. Gracias, los saludo con mucho respeto. Felicidades a todos. Agradecemos mucho las palabras del señor gobernador del estado. Pues así fue como se llevó a cabo este informe de gobierno. ¿Qué podemos comentar de lo que vimos el día de ayer en el centro de convenciones? En primer lugar, un pequeño error técnico, una pantalla de las dos que se habían colocado en el escenario
dejó de funcionar desde antes de que iniciara el informe. Un error técnico que evitó pues el lucimiento del evento dentro del centro de convenciones. La gente que lo pudo seguir a través de la televisión, a través del internet, no se percató de este error técnico, que pues sin duda va a tener por ahí alguna penalización tal vez con la empresa encargada de este trabajo. Pero en lo general transcurrió sin ningún problema, algunos errores también en el audio. El himno a Puebla se colocó en dos dispositivos diferentes, se encimó en algún momento, causó cierto descontrol, pero nada que interfiriera con el buen desarrollo del informe. El discurso de Eduardo Rivera, usted ya lo escuchó, un discurso echado para adelante, emotivo, muy bien redactado y sobre todo con un muy buen énfasis. En primera, entendemos que Eduardo Rivera ensayó su informe varias veces y en segunda también entendemos que pues él tiene ese don de ser buen orador. Logró una empatía interesante con el público. Segunda ocasión que lo escucho de manera presencial, la primera fue en su toma de protesta, la segunda en esta ocasión, y se le da la oratoria, se le da lograr esa empatía, esa identificación con el público que asiste. No fue aburrido, no fue tanto un informe como un mensaje político. Sí tuvo cifras muy interesantes, pero no fue el clásico y monótono informe que realizan comúnmente los presidentes municipales, que hasta ellos mismos se aburren. El tema de, pues obviamente, la presencia de Miguel Barbosa y sobre todo lo que dijo, marca muchas directrices políticas. Sobre todo, en primer lugar, habla de que Miguel Barbosa continúa con esa estrecha relación con Eduardo Rivera, que él mismo habla, tiene desde hace más de 20 años, cuando coincidieron en la 58 legislatura como diputados. Ambos lograron esta amistad que en la actualidad se sigue manteniendo. Obviamente se nota cierto celo de Miguel Barbosa, porque pues no ha logrado penetrar en las conciencias de los poblanos, sobre todo en el cariño de los poblanos hacia él. La gente no se vuelca en aplausos ni en vivas a Miguel Barbosa como lo hace con Eduardo Rivera, y eso pues obviamente le roba cámara y eso lo hace sentirse desplazado. Entonces se nota que pues en los puntos y datos que remarca, en los que el gobierno del estado también está haciendo mucho esfuerzo y mucho trabajo, se nota que le quiere decir a la gente: no se les olvide quién es su gobernador, él solo es un presidente. Pero bueno, son temas a los que estamos acostumbrados cuando conocemos cómo se manejan los políticos, y cuando llegan a ciertos cargos el ego es lo que más les importa satisfacer a todos ellos. Vemos, por supuesto, que Miguel Barbosa está llevando su juego político rumbo al 2024. A él le quedan 2 años como gobernador, lo sabe, y ya ha hecho a andar a sus fichas, que son 4, todas trabajando para él, todas de extracción del Movimiento de Regeneración Nacional, y leales 100% a Miguel Barbosa. Ya les dio total libertad de moverse en el estado gracias a sus cargos. Inclusive algunos han visitado la Sierra Norte del estado de Puebla en trabajos que tienen que ver con su agenda de trabajo, pero aprovechan para hacer política en el interior del estado y lograr subir en las encuestas. No lo han logrado, no lo han logrado sus 4 fichas de Miguel Barbosa, lo que lo tiene preocupado, pero al final tienen el poder en el estado y todo el presupuesto para mover sus fichas y hacer una propuesta final de quién querría que quedara como gobernador sucesor de su cargo. Pero no son las únicas fichas que juegan. Está Alejandro Armenta Mier, que pues se notó su ausencia en este informe, situación que interpretamos como que no quiso darle juego a Eduardo Rivera ni reconocer el trabajo que ha venido haciendo a lo largo de este año. Se desmarca completamente, corta políticamente con esta inasistencia. Y él también está buscando ser gobernador del estado. Las puertas se le están cerrando por todos lados. Cada vez es más difícil que Alejandro Armenta pudiera ser siquiera candidato a gobernador por Morena. Pero bueno, él está en su lucha y continúa trabajando desde el Senado
su plataforma política para lograr ser gobernador del estado. El candidato ungido ya prácticamente por Andrés Manuel López Obrador para gobernador del estado es Nacho Mier, diputado federal, muy controversial por su manera de ser, su manera de conducirse, su manera de hablar, legislar, hacer política, etcétera. Lo cierto es que a Nacho Mier le ha dado mucha línea, le ha dado mucha cámara y mucha manga para que él pueda moverse políticamente. Platicábamos y coincidíamos con algunos compañeros de medios en la capital del estado que pues Nacho Mier es el ungido, pero hay una ruptura muy fuerte entre él y Miguel Barbosa. Hay una confrontación terrible, recordará usted el caso de la detención de Rueda. El día domingo que estuvo aquí en Huauchinango, en el informe de Rogelio López Angulo, fue frontal contra Nacho Mier en su discurso. Miguel Barbosa pasó a embarrar terriblemente a Tony Natale, que también, hay que decirlo, Tony Natale no ha sido lo suficientemente efectivo, eficiente como diputado representando este importante distrito del estado de Puebla. Y sumado a esto, pues bueno, se le pone de tapete a Nacho Mier. ¿Qué esperaba? ¿Qué reacción esperaba de Miguel Barbosa si no ser exhibido? Fue exhibido de una manera dramática, brutal. A todos nos dio pena ajena, más de uno nos ardió la cara nada más de escuchar lo que le dijeron a Tony Natale, pero bueno, en el juego de la política hay que comer sapos y Tony Natale se comió uno muy grande el domingo pasado. Pero bueno, todos estos indicios que le doy hablan de que Miguel Barbosa no la va a llevar con Nacho Mier, así sea el candidato de Morena a el gobierno del estado. Por lo que entendemos que de suceder así, si Nacho Mier fuera el candidato de Morena al gobierno del estado, su segunda carta de Miguel Barbosa sería Eduardo Rivera. Andrés Manuel López Obrador y Morena apoyarían a Nacho Mier en la próxima elección para gobernador del estado, y por el otro lado estaría Miguel Barbosa, gobernador del estado, Acción Nacional, los partidos que en ese momento pudieran conformar la coalición, apoyando a Eduardo Rivera. Se avecina una lucha política interesante de acomodarse así las fichas. Falta todavía mucho tiempo, pero como le he referido en algunas otras ocasiones, el desgaste de los políticos cada vez se nota más y el desencanto que vive la ciudadanía en toda la República Mexicana, en todos los niveles de gobierno, es evidente. La gente se ha decepcionado de sus gobernantes de manera casi inmediata. Y este proceso acelera que pues, los aspirantes salgan a buscar esa empatía, esa simpatía y ese voto de la gente que está inconforme en el país y que es mucha. La sangre ya cayó al mar y los tiburones andan alborotados. Disculpe esta analogía, pero pues al final es lo que está sucediendo en el ambiente político. Platicaremos de más cosas sobre o de más temas alrededor de los informes. Recuerde usted que el sábado a las 4 de la tarde se llevará a cabo en Jicotepec el informe de Lupita Vargas. Estaremos presentes para llevarle a usted los pormenores hasta su hogar. Por mi parte, el día de hoy ha sido todo. Esté usted muy al pendiente de los demás programas que este canal de televisión tiene para usted a través, por supuesto, de la red de cable y también, claro, está a través del internet. Mi nombre es Heriberto Carballo Aguilar. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.
Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. Con mano firme y corazón huauchinanguense, la estrategia para transformar nuestro municipio ya muestra resultados. Adquirimos 8 nuevas patrullas completamente equipadas en beneficio de tu seguridad. Capacitamos a nuestros policías preventivos para brindarte un mejor servicio. Pusimos en marcha la policía de barrio en zonas de atención prioritaria, conectando cámaras vecinales al centro de monitoreo de la ciudad. A través del programa Cuidamos de Ti, logramos reducir en más de 35% los delitos de alto impacto durante el primer año de gobierno, como resultado del trabajo de inteligencia y participación ciudadana. Garantizamos la integridad y derechos de los huauchinanguenses. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero. Y lo estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. Óptica Londres, la mejor óptica de Jicotepec. Te ofrecemos el examen completo de la vista, adaptación, reparación y venta de lentes a los mejores precios. Tenemos el surtido más amplio de la región. Visítanos y encontrarás los lentes que mejor se adaptan a ti. Estamos en Allende 118, frente a la Cruz Roja, en Jicotepec. Óptica Londres, la mejor opción para sus ojos. ¿Estás listo para construir la casa de tus sueños? Nosotros tenemos el terreno que estás buscando. Terrenos totalmente planos y de fácil acceso, en excelente ubicación, tranquilos y con un entorno a la altura de tus expectativas, donde tu familia y tú disfrutarán de una excelente calidad de vida. No esperes más, contáctanos. Será un placer atenderte. A un año de trabajo, hemos mantenido un Huauchinango limpio. Se adquirieron 2 nuevos compactadores con una capacidad de 9 toneladas, ampliando el parque vehicular que brinda el servicio de recolección en la cabecera municipal y 42 localidades, con el diseño de 46 rutas, que acopia 50 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, de las cuales ninguna ha llegado a barrancas ni ríos, para así conservar limpio nuestro ecosistema. Nos comprometimos a tener un municipio seguro, limpio y próspero, y lo estamos cumpliendo. Primer informe de gobierno, Rogelio López Angulo. Mole de la abuela Ángel, desde 1990. La cocina poblana, una herencia cultural que pinta en las ollas años de historia y tradición. Dentro de ella, no puede faltar el tradicional mole poblano, una fusión de aromas, texturas y sabores que cargan con el folclor mexicano como ningún otro. En Jicotepec, el mole forma parte de la herencia cultural que existe entre las familias locales. Enamórate del exquisito mole de la abuela Ángel, una tradición familiar desde hace 30 años. Funcionan las luces, traigo licencia, la placa, salvamos 2 personas, gasolina, listo. Puedes ser un cabeza dura y no usar casco, pero tu cabeza no es tan dura como un casco. Tu seguridad es primero. No seas cabeza dura, ponte casco. Cuidándote, sí avanzas en tu moto. Ayuntamiento de Jicotepec. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales, con atención médica de primer nivel, para todas las edades. Tratamiento de enfermedades con medicina no invasora para tu bienestar. Tratamos alergias, presión alta, obesidad y más. Doctora Luz del Rocío Aguilar Campos, médico cirujano y homeópata. Tu salud en manos profesionales.